compañeros albañiles. Antes que nada me presento, soy el maestro albañil Severo González. En este momento les voy a presentar la importancia del repisón, que muchas veces tenemos un muro, ya lo pintamos, le damos el acabado, pues se nos hace negro porque no tiene repisón. Y ese pues no debe ser, debemos de proteger nuestro muro, nuestro pretil, más que nada nuestro acabado de la casa, para que no se vea negro en los muros, cuando escurge hace negro. Al ser un repisón es muy importante darle acabado a la casa, porque pues la casa, como todos sabemos, es un patrimonio para toda la vida. Lo queremos para los hijos, nietos, bisnietos, bueno, qué sé yo, para que dure mucho. Sin casa no cubrimos los muros, queda la varilla, se empieza a oxidar, el muro se empieza a manchar y todo se hace feo a la casa. Así lo pueden quitar cada año, pero si no tienen repisón, pues va a ser un problema. El repisón va de esta forma. Cuando ustedes quieren hacer un repisón y tienen un pretil en un muro, solo pasa a nivel, así como tengo el hilo, va de lado a lado nivel. Ya lo que hacen, lo que se hace, pues se colocan una escuadra por afuera. De esta forma se amarra, ya se clava la tabla. Hay diferentes medidas, ustedes pueden hacer su repisón de 20, 25, 30, ese será el gusto del dueño. Ese no viene un plano que usted tiene que hacer así, recomendarlo, ¿no? A como el dueño le guste. Si quiere sacarle aquí 8 centímetros del muro hacia afuera, acá afuera y adentro también. El muro tiene 12, 8 más 8, 16 más 12, 28, quedaría de 28 su repisón. Para eso te recomiendas el pretil, castillos y la cadena. La cadena va de esta forma, se cuela, se deja 5 centímetros abajo de la varilla para que ahí entre el armado que le vamos a hacer al repisón. Es importante para que no se truene, se abra. Aquí se ven los chaflanes como están, y aquí le colocamos esquineros. Acá tenemos esquineros. Los chaflanes van a 5 centímetros de esquineros hacia adentro. Esto va a reventón, colocamos en el centro, tenemos reventón hasta el otro lado. El chaflán va a ir colocado de acuerdo con el reventón para que no quede chueco. Eso es lo importante. El armado, tengamos, tiene que ir armado. Puede ser de 10x10 o... Y tenemos pedacería de estribos, todo es bueno. Porque aquí solamente va a cargar su propio peso. Ya no carga nada. Pero lo que necesitamos es el armado para que no se abra, no se truene. Y no dure mucho tiempo. Después pasa el tiempo, de aquí 10, 15 años, pues ya se empieza a romper por casi las puntas. Y está bien armada, pues no pasa eso, aunque le peguemos y quede bien reforzado. Le ponemos una varilla, otra varilla acá, otra varilla acá. La cadena que le sacamos, le ponemos el gotero que va al centro, el esquinero acá también, porque el agua tiene que ir hacia adentro para que no se nos manche el muro que está afuera. Le damos pendiente siempre, 1 o 2%, un poco más si queremos, para que corra el agua hacia adentro. Y acá, para que no escurra el muro, lleva un gotero acá, porque antes de que llegue el agua aquí, el agua caiga hacia abajo, no escurra sobre el muro. Le voy a enseñar cómo va aquí, cómo se coloca el polín que va en la frente. Ya tenemos a nivel, solo colocamos el polín de esta forma. También aquí le ponemos un reventón, tiene que ir bien derechito. Solo que hacemos, llegamos el polín a nivel, para que todo quede bien derechita, que no quede curviada. De esta forma, ya está aquí el polín, le ponemos su tapa, lo armamos aquí, todo el armado, sus goteros, esquinero, para que escurre el agua ahí. Acá se da mucho mejor. Aquí ya tiene este poliducto, porque se va a colocar aquí unos halógenos abajo, para que luzca muy bonito. Claro, ya con el gotero pues no se va a escurrir el muro. Aquí arriba también le ponemos chaflán para que no se rompan. De este lado también, para que esté todo boleado. Y así nos dure muchísimo. Acá arriba le hemos dado un acabado bien terminado. Afinado todo esto. Se ve bien. Eso es lo recomendable para proteger nuestro muro. Seguimos viendo acá adelante. Le damos otra bajada. Aquí se ve cómo está armado. Tiene esquinero, gotero. Vuelvo a repetir, la distancia ustedes acomodan, ustedes quieren.
No hay necesidad de que sea como esté aquí, de 30, 40, y puede ser de 20 también. Luce muy bonito siempre y cuando tenga su pendiente hacia adentro, para que no nos escurra el agua hacia afuera y no se manche el muro. Bueno, ahora para mostrarles, si algunos no entendieron, unos albañiles que son oficiales, ellos lo hacen mucho más rápido, ya entienden qué es un repisón. Para los que van aprendiendo, los que son aprendices, pues no alcanzan a entender. Y aquí les voy a mostrar un croquis. Un croquis que de repisón está a escala 1 a 5. Aquí se ve muy bien cómo pueden elaborar su repisón a ustedes. El armado, cómo está el armado, los tribos, el gancho hacia adentro, el gotero, la nariz, el chaflán que lleva aquí es de 3 cuartos de radio, varía 3 octavos. Aquí nos dice ver detalle 1, nos vamos al detalle 1. Aquí vemos bien la nariz, cómo está, cómo se forma, cómo llega el armado, el estribo. Este estribo es de 1/4 de alambrón y la varía de 3 octavos. Aquí va a chaflar a 5 centímetros del paño hacia adentro, 5 centímetros. La parte de arriba chaflán en la esquina para que haga el gotero cuando caiga el agua. La que hace corte cae, no llega al muro. Espero que le vean bien, les guste, les sea de gran ayuda. Ahora lo que sigue es el colado. Continuamos con el colado. Una vez que ya terminamos de emparejar, de colar, emparejar, ahora lo que sigue es pulirle para que baje bien el agua y no se quede arriba de esta forma. La primera y segunda pasada todavía queda rayado. Vamos esperando que vaya a salir un poco para dar el último acabado. Pero aquí no se le agrega agua, tampoco el cemento en polvo, porque al echar cemento en polvo lo que hacemos, le obligamos a que seque muy rápido. El concreto tiene un ciclo de fraguado, solo se va secando a través de la pulida. Cuando va secando, vamos puliendo. Es importante, no solo repisón, cualquier firme piso se hace lo mismo, tiene que pulir con el mismo lechada para que quede integrado el pulido, porque muchas veces le agregamos cemento en polvo, es por eso que se parten los pisos, porque nosotros obligamos a que seque muy rápido. Todo el concreto tiene su ciclo de fraguado. Para eso necesitaríamos conocer cómo se comporta el concreto, su ciclo de fraguado, qué reacción tiene, químico, físico. Eso solamente se adquiere aquí, yendo a la escuela, a la universidad. Ahí aprende uno muchísimo. Pero esto para el repisono,
no solamente se le puede hacer, como dice yo, de concreto, así. Se puede comprar se puede hacer de pecho de paloma, de tabique rojo, o cantera, también ven ya cantera, de moldes cortados y demás se va colocando. O en otros, hay un ICE para especies de paloma, ya ven en pieza de 90 metros. Además se coloca hacia abajo y se cuela arriba, queda la figura abajo. Hoy en día ya tenemos todos los materiales accesibles para poder trabajar. Anteriormente se hacía con una tarraja, era más difícil hacer el pecho de paloma. Ahora ya tenemos todo, manual a la mano, nada más ir al mercado de materiales, comprar al gusto. Para que quede su piso de esta manera, se va puliendo con el mismo material, mismo lechada. No le ponemos cemento seco ni agua. Solo vamos esperando como conforme va secando solo. Así lo vamos a ir trabajando. Para que el piso quede bien acabado y que no se agriete. Creo que todavía no seca bien, la otra pasada. Esperamos que seque un poco más. Darle su último acabado. Esto es el. Lo que es el repisón, le gusta, denle un like a mi video, suscríbanse, activen la campanita para que le llegue todos los videos que yo subo. Nos vemos en mi canal.